Hoy se realizó el taller denominado Manejo de Viveros Forestales y Producción de Plantas en el Nuevo Palacio Municipal, contando con la presencia de instituciones educativas como INE 34, César Vallejo, Daniel Alcides Carrión de Chancaillo y 2390. La bióloga Dilma Claros señaló que este taller tiene como fin trabajar en áreas verdes como parte del programa Escuela Ecoeficientes. Estuvieron técnicos de agro rural para capacitar, sensibilizar y orientar a través de técnicas e instalar viveros en los colegios. La municipalidad, señaló la bióloga Dilma Claros, le da las plantas a las instituciones educativas y ellos le van a dar el mantenimiento respectivo. Bueno, lo que se está desarrollando ahora es un curso taller sobre manejo de viveros escolares y construcción de estos viveros. La finalidad de este taller es justamente cumplir uno de los objetivos que tiene, que fue encomendado por el alcalde, el doctor Juan Álvarez, que es trabajar con las instituciones educativas en lo que es manejo de áreas verdes, trabajo de viveros escolares. Esto está reflejado dentro del programa de escuelas ecoeficientes. Entonces se ha traído, se ha ido a Lima, se ha conversado con los técnicos de agro rural, que es la institución que nos está apoyando, para lo que es el tema de capacitaciones, el tema de sensibilización y el tema de orientación técnica para la implementación de viveros en los colegios, ¿no? Lo que se quiere es darle a cada colegio un requerimiento o darles plantones para que ellos puedan mantenerlos, ¿no? Y en los colegios que cuenten con espacios para hacer un vivero, trabajar en viveros escolares junto con los estudiantes. Lo que se quiere es que este programa sea sostenible, no es simplemente el hecho de darles plantas o plantones a los colegios y después que se olviden del mantenimiento, ¿no? O que piensen de que el mantenimiento va a estar a cargo de la municipalidad. No, no va a ser así. La municipalidad les va a otorgar plantones, se les va a dar asesoría técnica y son los colegios, son las instituciones educativas los que van a tener que mantener estos viveros, ¿no? Bien, Dilma, ¿qué expositores importantes están desarrollando esta charla? Tenemos la presencia del ingeniero Basurto, que es representante agro rural, especialista en recursos naturales, y a la ingeniera Jan Top, que es de la zona de Cantaguaral. Bien, sin duda que esto es parte de lo que se viene trabajando para una escuela ecoeficiente. Así es, gracias también a los trabajos que ha venido realizando el licenciado Jesús Garibay, esto dentro de la División de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Chancay. ¿Qué otras actividades se han quizado proyectado para las instituciones educativas? Bueno, queremos trabajar el tema de los viveros con fuerza, el tema de áreas verdes y también las capacitaciones en lo que va a ser el manejo de residuos sólidos que se sigue trabajando. Y trabajar con ellos más que todo ordenadamente, ¿no? Comencemos con los viveros, trabajemos con los viveros y de alguna manera caminemos, como se dice, seguro, porque a veces cuando nosotros les damos a los profesores muchas actividades, a veces no lo desarrollan al 100%. Entonces queremos trabajar en forma ordenada, en forma programada con los profesores. Y bueno, ahí has visto que hay bastante aceptación, hay bastantes alumnos que están interesados y bueno, el alcalde sigue trabajando por su parte en otros temas también relacionados al medio ambiente.